Hola, chicos, vamos buscando un contenedor aquí. Estamos en la playa de Arnela. Hoy empezamos aquí el día también. Así que a ver si lo encontramos y podemos bajar a la playa. Pero bueno, es la misma que os enseñé ayer. Porque hoy volvemos a Bayona y es un viaje un poco largo. Así que vamos a descansar por la mañana, a comer tranquilamente. Y vamos a ir a ver el atardecer a Bayona. Me sorprenden un montón aquí las dimensiones de los pueblos. Porque es que de verdad que según entras, ya ves el final por el otro lado. Buenos días. Por la mañana cuesta todo un poco más. Pero bueno, con estas vistas merece la pena. Hay otra playa, la que nosotros vamos a estar al otro lado. Esto está genial, pero no encontramos el contenedor. Mirad, chicos, aquí también hay hórreos. Y mirad, para que veáis que son cosas típicas de las casas y que se utilizan de verdad. Ahí tienen la cosecha de maíz, pues luego para lo guardarán aquí para que no se estropee. Este es el pueblecito. Bueno, chicos, tenemos la playa para nosotros solos. Aquí da gusto, estamos encontrando unos rincones en los que se está genial. Y mirad, con todo esto del coronavirus, pues aquí solitos estamos genial. Sin parcelas, sin delimitaciones, sin mascarilla y sin nada. Y sin socorrista, eso también os lo digo. Hay que tener muchísimo cuidado con el mar. No tenemos socorrista. Aquí hay muchas olas, muchas rocas y muchas corrientes. Estamos en pleno océano Atlántico. Así que hay que tener cuidadito. Y bueno, les he enseñado un juego de cartas y no lo dejan. Así que vamos a pasar aquí la mañanita relajaditos. Y ya luego os cuento cómo seguimos. Bueno, chicos, ha venido una nube y nos ha invadido la playa, con lo gusto que estábamos aquí solos. Así que nos vamos a tener que ir, porque empieza a hacer fresco. Pero bueno, así es el norte. Bueno, chicos, ya solo quedamos nosotras dos aquí. Y es que nos vamos a tener que ir. Porque mirad. Hace fresquito, pero bueno, es verdad que se está a gusto. Pero vamos, que nos ha comido la nube enteritos. Aún así, uy, hay muchas moscas en este sitio. Pero bueno. Se me ha metido una en el saco durmiendo. Es asqueroso. Horrible. Pero bueno, ha sido muy bonito verlo. Así que nada. Igualmente, aunque no haga sol, se está muy bien aquí. Nos ha puesto el tiempo feo, esperemos que despeje porque esto es Galicia. Cuando entra la nube, entra la nube. Bueno, chicos, hemos dejado un poco el norte, estábamos en Finisterre, volvemos a Bayona, un viaje largo y hemos parado a por cenar en el McDonald's y a llegar a dormir a cualquier lugar porque es un viaje bonito, divertido, pero matador. Así que a ver qué encontramos hoy para dormir. Aquí nosotros vamos siempre a la aventura. Estamos llegando a Bayona, sitio súper bonito que ver.